noches. Bueno, voy a preparar la cena y hoy para cenar vamos a preparar algo ligerito, una crema o puré de calabacín, ¿vale? En mi canal de YouTube podéis encontrar la misma crema, ¿vale? Hecha con la olla GM. Hoy lo voy a preparar con nuestra Thermomix. Se hace muy rápido. Además tritura y lo hacemos todo aquí, con lo cual vamos a ensuciar muy poquito. Y lo que vamos a necesitar es bueno, aceite, sal, 1 kilo de calabacines, ¿vale? Que los vamos a limpiar y a trocear. Hay quien los pela, yo los dejo sin pelar, porque esto, además de darle color a la crema, la parte donde más fibra lleva las verduras es en la piel. Entonces, bien lavaditos. Si conservamos la piel, es algo bueno, ¿vale? Vamos a sofreír para darle cuerpo a esta crema un puerro, ¿vale? Podéis echarle una cebolla. A mí me gusta más el puerro, ¿vale? Siempre que lo hago con un puerro. Y dos patatitas chiquititas, ¿vale? Si no, pues una grande ayudará a espesar la crema. Y después, caldo de pollo, medio litro. Bueno, no sé si lo he dicho, aceite y 8 quesitos, ¿vale? Para darle cremosidad a nuestra crema. Venga, lo primero que vamos a hacer, como os decía, es lavar el calabacín y lo vamos a ir echando a rodajitas, ¿vale? Ya los había lavado, le voy a dar un. Trocearemos el calabacín, trocearemos el puerro, solo la parte blanca, y lo echaremos también. Y junto con el aceite lo que vamos a hacer es sofreír, como os decía, para darle sabor antes de echarlo todo en crudo, ¿vale? Así lo hace mi madre. Le da saborcito. Veréis qué pena más rica, más sencilla. Y con nuestra Thermomix, lo bueno que tiene es que al tener estas cuchillas tan potentes, conseguimos lo que muchas veces no conseguimos con una Turmi, en este caso, que las hebras del puerro, ¿vale? Muchas veces se quedan solo la parte blanca, ¿vale? Como os decía, el puerro lo que tiene es que a veces pues puede que nos encontremos las hebras, pues con nuestra Thermomix eso no pasa, porque tritura muy bien y ayuda a eliminar eso, ¿vale? Venga. Puerro, calabacín dentro, vamos a echar el aceite. De aceite 40, ¿vale? ¿Qué más? Ahí va. Venga, lo vamos a poner 10 minutos. Varoma. Uy, se me ha ido la mano. Ahí va. 10 minutos. Varoma. Velocidad 2. No le vamos a poner el cubilete, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nos puede salpicar. Pues para eso ponemos el cestillo, ¿vale? Para evitar salpicaduras. Voy a poner aquí. Y de mientras voy a ir pelando y poniendo a cuadritos la patata, ¿vale? Para luego echársela. Ahora nos vemos. Vale. Tenemos sofrito ya un poquito el puerro con el calabacín, con el aceite. Bajamos hacia abajo lo que haya podido subir. Y ahora vamos a echar la patata, lavadita y cortadita. Y el caldo, medio litro. Si no tenéis caldo, pues agua y una pastillita de caldo, ¿vale? Pero si tenéis, mejor, le da un sabor más bueno. Esto un poquito más, no pasa nada, ¿vale? Le voy a echar un poquitín de sal solo por las patatas.
pero el caldo ya al llevar no hace falta que le echemos mucho, ¿vale? Vale, y esto lo vamos a poner ahora 20 minutos, que cuesta. Ahora sí que le ponemos el cubilete, ¿vale? 20 minutos, varoma, velocidad cuchara. Os recuerdo ahora que mientras que se hace esto, podéis volver, suscribiros al canal, si no estáis suscritos ya, y así me ayudáis a seguir subiendo recetas todos los días, ¿vale? Venga, vamos a esperar esos 20 minutitos, ahora nos vemos. Bueno, pues terminado el tiempo de cocción, lo único que nos queda es echar los 8 quesitos, que si queréis los podéis echar light. Hay algunos que son light y otros normales, ¿vale? Esto le va a dar mucha cremosidad a la crema. Y esto lo vamos a triturar durante 2 minutos en velocidad progresiva 5, 7, 9, ¿vale? Principio 5 y cuando ya baje un poco, como digo yo, la temperatura, ya podemos poner el 7 y directamente 9, ¿vale? 2 minutillos para triturar bien, bien, bien y que quede perfecta esta crema. Y el último. Bueno. Después, una vez que lo emplatéis, pues podéis echarle jamoncito picado, parmesano, si os gusta, picatostes, cubitos de pan estos así tostaditos, como queráis. 2 minutos. Primero al 5 y cuando empiece a triturar bueno, pues ya está triturado, ya está hecha nuestra cena. Mirad, os enseño. Mira qué color, huele muy bien. Platamos, yo sé, sí, ¿vale? Esto siempre tiende después un poquito a espesar, ¿vale? Pero bueno, a nosotros nos gusta con esta textura exactamente. Como siempre la hago igual, media. Mirad, voy a probarla, a ver cómo está de sal. Perfecta. Mirad, una cena sana, rápida, sencilla y económica. Y con nuestra Thermomix queda perfecta, una textura suave, todo bien trituradito, espectacular. Bueno, pues hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, suscribiros, que no cuesta nada. Compartidlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo. Que aproveche a todos. Adiós.